es lo que va a suponer la segunda fase del Canal de Navarra? Una garantía de agua de calidad para las más de 70.000 personas que viven en la ribera de Navarra. Va a posibilitar la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas, lo que nos permitirá avanzar en desarrollo territorial sostenible de la comunidad y en el desarrollo económico de la ribera. Va a suponer un impulso a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, en el que las actividades agrarias y las agroindustriales asociadas representan un papel relevante en el dinamismo económico de la ribera. Contempla la construcción de la conducción de doble tubería de acero de 71,4 kilómetros de longitud, que parte del actual término municipal de Pitillas, finaliza en Ablitas, cruzando los ríos Aragón, Ebro, Queiles, las Bardenas Reales, la autopista AP68 y la autovía A68. La ejecución de las obras se ha dividido en tres actuaciones. En primer lugar, la balsa de Mostracas, que es lo que hace el nexo de conexión entre la primera fase del Canal de Navarra y lo que es la segunda fase. En segundo lugar, todo lo que es la conducción de la doble tubería en esa longitud que les trasladaba de 71,4 kilómetros, que finaliza en Ablitas. Y en tercer lugar, la balsa de Tudela, ubicada en el paraje de Montes del Cierzo. El plazo para la ejecución total de las obras de conducción es de 48 meses y la previsión con la que se trabaja es que las obras se liciten el próximo año. El coste total asciende a 249,7 millones de euros. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.